Qué chido cuando disfrutan. Sí. Mira, pues, que mire, ya a ver. Y pon TikTok. El último, pon el video, a ver. No, mamá, no la dice, se me rompió, lo prendí. Le rompió todo. Mire, pues, que tratábamos de hacer el cuadro. Ay, me cayó. Tienen que seguir el cuadro. Ajá, tenemos que seguir el cuadro. Y es para TikTok. Sí, ajá, en TikTok está. Ay, no, qué guapas somos. El otro. El último. Mi dedo. Vaya, ahí estamos todos. Ay, el dedo de la calle. Ay, que me huye. Uno sin uña. La séptima. Es que otro. Me la quité. Ponela otra vez. Ahí está buena para que la Gladys lo haga, va. Sí, sí, pero claro. Ella solita, a ver en cuánto, en cuál logra ganar. Que salga la cara de ella. Espérate. Un cuadro. Un cuadro. Vos tenés que procurar que tu cara salga en todo eso. Ya viene la otra vez también. Pero ya se fue todo el actualmente. Se fue, no viene otra ya. Está bueno, sí, está chido, hasta mejor. No vio cómo estaban divirtiendo esta bicha porando. Bien, ahí estaba viendo. Ah. Ve, así tienen que ir con la. Así pichas. Tienen que andar todo el tiempo. ¿Qué ve? Ah, está mojo. Ahí dale, probar esa ahí. Siempre tienes que meter tu cara ahí en el cuadro. Tienes que procurar. Vaya, vaya. ¿Dónde estoy yo? Vaya, voy a saber cómo es. Claro, claro. Vaya, déjole. Tata mascarilla, nano. Vergüenza que andes así, me. Todo, pero no traten de ponerse. Pepe. Qué bruta. Qué vergüenza, ve, si ni eso puede. ¿Por qué? Por bruta. Qué bonito se mira eso, animalito. Gracias, gracias. ¿Cuál? Ah, las iguanas. ¿Las iguanas? No sabe que son los garrobos, nano. Es que bien, no bien bonito de mirar los animalitos. ¿Sabes cómo se mira? Como que fuera un lagarto. Como que son, este, ajá. ¿Qué dijo la Gladys? Como que son, dinosaurios. Ajá, eso dijo. Vaya, Gladys. Espérate, ahorita vamos, es prueba.
Este que está abriendo. Para que vea la Eladi. No te cansa. Dale, hija, no te des por vencida. Mira, mira cómo salió la vez. Madre, te va a respetar. No, no, no salió. Yo menos. Ahora la Gladys, ahora la Gladys. Vaya, yo no me dejaron salir nada. Toda la culpa, nadie ponía ahí la hueva. ¿Cómo? Dejemos sola la Gladys, dejemos sola la Gladys. Ella sola, ella cubre todos nosotros, dale. Ya, uno. Para, tenés que. Espérese, ahorita que empiece. Busca el cuadro, tu cara tiene que salir en todo el cuadro. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo. Ahí abajo. Saltada, saltada, no, abajo, abajo. Buscalo, buscalo. Dale, 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 buscalo. Ay, Dios, ya te diste por vencida, va con la Nayeli. No, lo que pasa es que como había mucho, no sabía. Ay, la cara, dale. Ya no da para esta cosa. El otro. Ahí le van a otro teléfono. Le damos. Uno Nani la Nayeli. Ey, uno Nani la Nayeli. Porque Nano se quejó que mucha gente, la Nayeli se quejó que mucha gente. No, yo porque. Sí, sí, ustedes todos. Sí, sí, sí. Ajá. Vaya, ahí tienen que empujarse para salir solo uno. Pero todos tienen que ser, vaya pues. Ay, mira que no. Muy pequeña. Ah, me lo ¿Qué puede, se puede modificar el cuadro? ¿Se puede modificar el cuadro? Muy chiquito ese cuadro, men. No. ¡Ah, ese cabrón! ¡Ay! ¿Cómo se hace para guardarlo? Ahí, ahí, en la placita esa, la placita. Este es a mí me abruma TikTok, ¿ok? Gracias. A mí también, gracias. ¿Dónde lo pongo? Hola, dándole. Tu cuenta, tu cuenta. Es que esta cuenta yo no sé para dónde. No le gusta. Ay, qué hermoso. Ahí no lo vi. Ajá. No, porque iba a quedar bien esa última. Ajá. Solo una quedó chiva de ellos. La última era. La última era. Es que de eso se trata, de que no quede bien. Ajá, que se rebusquen. No, ajá, no, pero también me imagino que también que queden bien. Ajá. Todo va mejor, mi amor. ¿Qué pasó? Estaba ahí. Estoy viendo aquel. Ah, pero es la palmera que está viendo Nano. Ajá, la palmera que está ahí está viendo y me dice: mira, a ver. No, mi amor, para lo mejor te veo a vos. La palmera que está viendo Nano. La palmera que estoy enfocando ahorita. Esa. Ah, el muchacho trabajador. Por eso me diré como acá corriendo. Mire, mire, mire. Mire, mire. Mire, igual que la Gladys. Eso, Tilín. Ey, ese flash, ese flash. Mire, ve. Dale, Tilín. Sí, sí, sí. Ay, te viene a buscar dinosaurio, güey. A buscar dinosaurio, le dijo. No, es que me asustó porque yo me estaba viendo y después me vi encima de mí. Entonces yo dije, ¿será un robo de dinosaurio? No, será un robo. Pues está igual que la Nayeli. ¿Cómo? Que ya no conoce, no garrobo. ¿Cómo no? Ese animal que está ahí, que ese volado, decía la Nayeli. Y hasta una canción está de El Garrobero. Carvajal. Me la cebo. Dice que tiene miedo porque si hubiera sido salvaje y una sirena. ¿Y será que aquí no se los come? Fíjese que yo creo que aquí no se los come. No, 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 aquí no. Hay que haberle preguntado a un chamaco que me dijo que hay ciertas partes. Pero no se los comen porque está protegido o no se los comen porque no están en la costumbre. No tienen la costumbre. Pero si se comen aquellas cosas, no van a comer eso. ¿Cuál es? No, es que depende de la cultura, hija. Sí, o sea, él acuérdese que viene de allá, de Chiapas, allá, ahí había más y indígenas. Entonces, ahí. Los garrobos, los indígenas,
Pero es que era otra tribu aquel, aquel lado. Aquí, aquí eran mayas, allá eran aztecas. Y bueno, creo que no, ahí en esa área creo que era la misma de Guatemala y El Salvador. Creo que eran los, ¿qué eran? Los pipiles, lencas. Ajá, entonces... Son diferentes culturas, pues entonces a lo mejor desde entonces vienen ellos comiéndolos. Sí, porque ellos, ¿para que se parecen más hacia los guatemaltecos? Sí, 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 sí. Ajá, sí, sí. Sí, es que de ese lado está más, más cerca de todo lo de nosotros. Lo de las, de la, las tradiciones que compartimos prácticamente por generación tras generación tras generación. Sí, porque yo siento que en México también se trata de eso, de los indígenas, así como de las pirámides y cosas así. La... Y también en Guatemala se habla, o sea, que se va guardando bastante. Ajá, porque en El Salvador, sí, en El Salvador. ¿Sabe dónde, no hay, hablando de eso, lo cultural, sabe dónde no hay muchas ruinas? En Belice. Bueno, sí hay, va, pero no fuimos, no hemos ido nosotros, ¿verdad? Pero hay pirámides ahí. ¿A pirámides no? No, pirámides no. Vaya, a eso me refiero. Porque Belice está cerca de Guatemala y en Guatemala está el Tikal. Tikal está prácticamente fronterizo con Belice. Y el Tikal es un monumento de los guau, porque son pirámides así como el que fuimos aquella vez, ¿cómo se llamaba? Chichen Itza. Vaya, es una pirámide así, ahí en el Tikal hay una pirámide así como Chichen Itza, de las grandes. Ajá, bonito, y ahí nos falta ir a nosotros a Sabor 4K, nos falta ir al Tikal. ¿Te acuerdas una vez que fuimos? Vaya. Ah, no, no, usted no andaba. No, 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 que fuimos y estaban a punto de cerrar y valía como 25 la entrada, parece. Y dijimos, no, solo para entrar corriendo, como que no vale la pena. En Guate, pero allá cerca de Belice ya. Está lejos. Sí, que varios lugares, nosotros hemos dado varios lugares. Ahí hemos dado varios lugares. No, la Nayeli ayer, pero cuando dijo, no, yo ya no lo que liado, dijo en Belice, en Cancún, en Puerto Vallarta, dijo, en Acapulco. Y le dice, el Salvador, qué trayectoria que tiene, niña. Ajá. Yo decía, pues la hemos visitado varios países, o sea, varios lugares. Pero imagínate que como son las cosas, pa, de que ayer que fuimos a verlo de los pescados, o sea, yo me imaginaba un montón de pescados, ¿verdad? Yo también. Y en eso, camarada, solo detrás del que andaba tomando la foto, andaba la gran zona de pescado. No sé qué cosa, y les echaba así, y ellos iban a ir rápido a seguirlo, y cada vez la foto, entonces yo decía, juela, esto sí está lleno de pescado, y eran los mismos pescados. No, pero donde nos llevamos una decepción, que supuestamente iba a haber un montón de pescado, no sé si fue en Belice. No, en Vallarta no hicimos eso. Roatán, la primera vez que fuimos nosotros, ¿se acuerda que había un montón de pescado? Sí, ¿ve? Ah, y la segunda fue que fuimos con todos, no había nada. Nada, nada. No había nada. Quizás. Nada, y usted dijo, pues, sí, Dios. La primera vez, montonazo me parecía. Y de colores bonitos y todo. Sí, montonazo. Y la segunda vez que fuimos, no había nada. Allá vimos bien cerca los tiburones, ¿verdad? Fue donde. Roatán fue. Roatán que estaban los tiburones. Sí, había tiburones de tigre. Ajá, los tigres, no, pero fue en Belice, pero fue en Belice. No, pero también había. Fue en Belice, allá. Pero ya del lado de San Pedro creo que fue. En Belice fueron unos tiburones cholos. Sí, sí, allá que fue. Que nos tirábamos. Que le daban comida y todas las cosas. Sí, llegaban varios. Y yo también fui a una parte, creo que fue aquí en Cancún también cuando fuimos a hacer eso y también nadamos con tiburones. Y cojo a todo esto, muchacho. No, hasta el teléfono iba por. Ay, el prójimo está perdido, ¿ah? ¿Eh? No, yo no sé. Que ya íbamos, entonces tal vez pensó que ya no iba a grabar como él. No, que... es que no tiene que ver grabación y nada, en vez de estar disfrutando, así como estaban ustedes, pues si no estaba grabando, pero de repente me gustó verlas a ustedes disfrutar juntas, por primera vez las cuatro que andan juntas, disfrutando así un momento de chica, y dije yo, qué bonito. Estaba la colección de fotos, estaba ahí. Ajá, y Nano, bien ido también en el teléfono. Las estrellas. Pero dije yo, vaya, este ambiente es el bonito. Y hasta estaba pensando, ¿sabes qué estaba pensando? Sí, estaba pensando. Que cuando hagamos así salidas, que mejor nosotros los que andamos ahorita salgamos siempre sin andarle diciendo a nadie más. ¿Va, hueva? Sí, cámara. Sin andarle diciendo a nadie más de nada. Ya que valga riata la norma, que se queja, que valga la riata Armando que dice que nunca tiene dinero ni quiere para comprarse un dulce, retacaño y a la hueva. Pues sí, claro. O sea, gente que esté dispuesta pues a andar aquí vacilando, jodiendo, bonito, que venga a disfrutar. Y que disfrute lo del viaje. Ajá. Así como la vez y casi no venía también esta vez. Casi no
que no iba a venir. Ni porque era por la hueva, man. En esa trayectoria que andaba aquí como unas 5 personas, creo. Que no, que personas que no pido, sino que fuera. Que he conocido así amigos, me han dicho, ¿cuántos años tenés? 20 años, le digo. A tus 20 años conoces, juela. Ah, sí, sale, país. Los compas que vimos aquel día, antier que fuimos allá, que era que dijeron, ¡Viva México, cabrón! Ajá, sí. Ah, después que me fui hablando con ellos, me dijeron. Ah, sí, es cierto. Me dijeron, puya, estaban bien, bien morros. Estaban, es cierto. Y imagínate a la Nayeli, 16 años, 17, 17 previamente, y conoce más que cualquier viejo de 50, 60, 70, 80 años. Es que y no aprecian en todo eso, vale. No aprecian todo eso. Sí, no aprecian todo eso. No aprecian. No aprecian las oportunidades. No, no, y sabe que eso chamaco que dijeron, viva México, lo hicieron mala onda primero, va. De primero, cuando nos topamos ahí, que dijimos que éramos de Salvador, lo hicieron mala onda cuando dijo el baboso ese, viva México, cabrones, lo hizo así como prepotente. Ajá, exacto. Entonces por eso dijo el salvavidas que andaba con nosotros, el, ¿cómo se llamaba? Jeffrey. Dijo, por eso que no avanza México, dijo, porque a él no le gustó la actitud de ellos. Sí, pero después con nos agarraron la onda. Sí, lo que pasa es que, o sea, fue broma entre amigos, pues, entre amigos. O sea, pero se escucha feo, pues, porque. Sí, sí. Es como que ellos llegan a El Salvador y nosotros digan, aquí es El Salvador. Ajá, cabal. Ay, ya me entendió. Sí, como que viva, va. Y todo. Ah, eso está como cuando estaba el partido en El Salvador, ¿verdad? Ajá. Uno que quitó la bandera. Y, de Honduras fue. De Honduras, y dicen que la quemaron, ¿no? Es que diablo, la pisotearon, sí, es que diablo. Hicieron un gran bonche. Y luego no quieren ningún salvadoreño en Honduras porque lo van a. Es que vaya, esa es la cosa, mira. Ajá. Que no toda la gente es igual, porque imagínense, nosotros como salvadoreños, nosotros creo que. No, es que sí, no todos son iguales. No somos así porque viajamos ahí hoy. Sí, ya, como que. Tiene razón, no se ha quedado ningún viaje la mona últimamente. No, hombre, caminemos. Lo que uno ve es que la gente de donde sea que vayan, pues o vayamos, no tiene aprecio. Ajá, exacto, como que eso. ¿Cómo vamos a menospreciar a otra gente si nosotros andamos de viajeros por el mundo? Qué bonito se escuchaba. Como yo le digo a la hueva, porque me dice aquel día la hueva que nos veníamos para acá, y vos no sentiste nada cuando atravesamos, no, le digo, yo ya estoy acostumbrada, le digo yo así. Más bien. Bueno, le voy a cortar el video porque tengo llamada, así que démosle pues. Si no encontramos nada más, nos vamos directos para el barco pirata. Adiós.